Saludos y feliz inicio de semana. Saludo Julisa César y a todos en los estudios. De Yanira Martínez desde Nueva York con todas las noticias importantes que acontecieron este fin de semana aquí en la capital del mundo. Y comenzamos con los titulares. Hombre y mujer baleados en la cabeza en hogar en Queens, Nueva York. Consejo municipal revisará medidas para frenar incendios con baterías de litio. Arrestan oficial de la policía por distribución de fentanilo y otras drogas. Nueva York casi todo el empleo perdido durante la pandemia. Se celebra gala de premios entre copas en el teatro de la Universidad Lehman College. Jack Tavares se destaca en conferencia en la Universidad de Columbia. Y aquí los detalles. Un hombre y una mujer fueron encontrados muertos, ambos con disparos en la cabeza esta madrugada dentro de un apartamento de Queens. Se trata de un aparente caso de homicidio-suicidio, según la policía. El hecho sucedió en un apartamento ubicado en el segundo piso de un edificio en la calle 69, en el vecindario Glendale, aproximadamente una cuadra del cementerio Mount Lebanon. Alrededor de las 2.45 del sábado, la policía encontró a una mujer de 39 años y a su novio de 33 muertos en la sala del apartamento. Ambos habían recibido disparos en la cabeza. Se encontró una pistola junto a la víctima masculina. La violencia doméstica se ha incrementado en la ciudad de Nueva York y otras áreas entre parientes, compañeros y vecinos, incluso teniendo como víctimas a menores de edad. Y también ya ha pasado un mes desde que entró en rigor la ley local 39 de la ciudad de Nueva York, que prohíbe la venta, arrendamiento, alquiler o distribución de dispositivos electrónicos como bicicletas y motos, a menos que las baterías de litio que se utilizan estén certificadas por unidades acreditadas. Tras el incidente que tuvo lugar esta semana en un apartamento en Brooklyn y que dejó cinco heridos, tres de ellos graves, el Consejo Municipal realizará este lunes 23 de octubre una audiencia de supervisión sobre la seguridad de las baterías de litios y las bicicletas y motos electrónicas como parte de los esfuerzos de mitigación de incendios. La preocupación por baterías no supervisadas ha sido tal, pues tan solo en lo que va del año 2023 se han registrado ya en la ciudad un total de 216 incendios que han dejado 120 heridos y 14 muertos. En otro orden, la Fiscalía Federal del Distrito Sur de Nueva York informó que una oficial de la policía identificada como Grace Rosa Weiss de 37 años fue arrestada por distribuir fentanilo y heroína. Un hombre con el que vivía el oficial de nombre César Martínez también fue detenido. Ambos están acusados de conspiración para distribuir fentanilo y heroína y distribución de narcóticos. El fiscal federal del Distrito Sur de Nueva York, Damien Williams, anunció los cargos el viernes y lamentó que un miembro de la policía se haya prestado para actos delictivos. Esta señora juró proteger y servir a la gente, pero violó fragantemente ese juramento al comercializar venenos que están impulsando la mortal crisis en el país y han sido responsables de miles de muertes trágicas en esta ciudad y en todo el país, dijo el fiscal. También la ciudad de Nueva York ha recuperado prácticamente todos los empleos que se perdieron durante la crisis económica causada por la pandemia. COVID-19, según las cifras divulgadas por la alcaldía y que este viernes recogen los medios locales. Entre marzo y abril de 2020, es el momento más grave de los contagios y cuando el cierre de negocios, fábricas y oficinas fue general, se perdieron 928 mil empleos que 30 meses después han sido recuperados. En septiembre pasado, por ejemplo, se crearon 23 mil nuevos empleos, la cifra más alta en lo que va del año con lo que la ciudad está ya muy cerca de recuperar los 4.7 millones de puestos de trabajo que existían en febrero del 2020 y que ya entonces constituyeron un récord histórico. Llama la atención que la creación de estos puestos de trabajo se produce pese a la dificultad que existe a nivel federal para conseguir un permiso de trabajo, un hecho que ha sido repetidamente denunciado por los empresarios por ejemplo, para poder emplear a emigrantes que siguen llegando a esta ciudad sin cesar. Y en otro orden, hubo muchísimos eventos y actividades de la diáspora dominicana en la ciudad de Nueva York. Y este pasado sábado por la noche, el Teatro de la Universidad Lehman College se convirtió en el epicentro de elegancia con la celebración de la segunda edición de los Premios Entre Copas, una iniciativa cultural y artística creada por el visionario José Ceballos. Este evento que contó con la presencia de destacadas personalidades de la República Dominicana y la diáspora. Yorkina, reunió una gran audiencia para reconocer y honrar la labor de artistas, comunicadores, escritores locales y líderes. El fundador y cerebro detrás de esta magnífica gala, José Ceballos, expresó su emoción por el éxito del evento y su deseo de promover y destacar la riqueza cultural de la comunidad dominicana en Nueva York. La gala de premios entre copas, se convirtió en un evento inolvidable con la presencia de importantes figuras de la República Dominicana, incluyendo artistas, empresarios, músicos, políticos, escritores que han dejado huella en nuestra comunidad neoyorquina. El evento contó con dos presentadores de lujo, Brenda Sánchez y también estuvo Yadna Tavares como invitada de honor al evento. Y esto fue posible gracias al apoyo de diversos patrocinadores que compartieron la visión de Ceballos de destacar el talento y la creatividad de la comunidad dominicana en Nueva York. La gala fue una noche de reconocimiento, celebración y también una ocasión para unir a la comunidad y fortalecer la identidad cultural de los dominicanos en la gran manzana. Para finalizar, la carismática comunicadora y respetada figura televisiva Jadna Tavares se convirtió en la figura principal en una conferencia que promovió la búsqueda de un futuro mejor. El evento liderado por la comunidad, el secreto de un futuro mejor, fue organizado por la prestigiosa Universidad de Columbia y contó con la presencia de destacadas personalidades, líderes políticos y el cónsul de la República Dominicana. La conferencia liderada por Yanil de Estrella, una influyente líder comunitaria, tuvo como objetivo abordar Abordar cuestiones fundamentales para el desarrollo de un futuro más prometedor. Yadna Tavares fue invitada a compartir su experiencia y conocimientos sobre los desafíos que enfrentan las mujeres en la sociedad actual y ofrecer valiosas herramientas de superación. Yatna, ampliamente conocida por su labor en los medios de comunicación en República Dominicana, no solo deslumbró a la audiencia con su presencia carismática y discurso apasionado, sino que también fue reconocida por su contribución a la sociedad. Tavares se centró en los retos que las mujeres enfrentan en la actualidad y cómo pueden superarlos con determinación y resiliencia. El evento reunió a un público diverso y comprometido con el empoderamiento y el progreso de la comunidad. Líderes políticos, activistas, miembros de la diáspora dominicana sirvieron para escuchar a Yadna Tavares y discutir las oportunidades y desafíos que enfrentan en la búsqueda de un futuro mejor. El cónsul de la República Dominicana elogió la contribución de Yadna y de la comunidad y destacó la importancia de eventos como estos para fomentar el desarrollo y el fortalecimiento de la comunidad dominicana en el extranjero. Se despide de Yanira Martínez desde la Ciudad de Nueva York. Nos vemos en la próxima edición.